Los días pasan y los afectados siguen aumentando. Mi esposo 71 años, mi hija soltera con niño discapacitado también. Prácticamente se ven a través de los muros. Las autoridades les han recomendado colocar mallas ciclónicas o castillos, pero ellos no cuentan con los recursos. Afirma que han sido visitados por autoridades, pero que nadie les ha brindado un dictamen oficial que les proporcione seguridad. Pues mal, y pidiéndole a Dios que nos perdone a todo el mundo, que ya la tierra esté en paz. Voluntarios y vecinos se encuentran en centros de acopio y albergues, donde por ahora la emergencia y esfuerzos se concentran. Ha sido muy difícil, o sea, no hay una persona que coordine la comunicación para con los vecinos. A la par, centros de trabajo se ven afectados. Empleados, que ahora son familia, se ocupan de rescatar mobiliario. No, ellos tampoco se echan el compromiso de que nos dejen pasar. Había que firmar algo como responsivo para que también nosotros pudiéramos entrar y vamos a hacernos cargo de todo esto. ¿Sí? De sacar todas las sí, cosas. Sí, de sacar todas las cosas. ¿Quién les dio ese papelito? ¿Protección civil? Sí, o sea, cuando vino el dueño, vino con un arquitecto de protección civil y ya platicaron y ellos dijeron que esto ya no es habitable. A la vez que se despiden del lugar donde pasaron gran parte de sus días, se preguntan si mantendrán una fuente de ingresos. Con imágenes de Claudio Equigua, a quien corresponda, Constanza Blanco.